soy Diana. Sean bienvenidos de nuevo a este siguiente video de Galtia, el reto de Sandy. Sí, ¿verdad? Dejé ser el no voy a decir otra cosa. Ya saben cómo me equivoco. En fin, después de una larga semana de ausencia, al fin estoy de vuelta. Y pues, veamos ahora que nos traen de choro estos dos tipos. Que por cierto, yo creo que muchas ya se imaginarán, pero Kazuya y Sandy se parecen, ¿no creen? O sea, los dos son castaños, tienen ojos verdes. La única diferencia es que son muy diferentes en personalidad. Prefiero a Sandy, definitivamente. Sandy es amor. Quiero un hombre como él, lástima que no existe. Pero bueno, a darle duro como siempre. A ver de qué más nos enteramos en estos 20 minutos. Mientras que Kazuy no muestra emoción alguna en sus ojos, suspiró y le lanzó algunas palabras a Clifford. ¿Ok? Ten ni elabareta dake de kuni no ue ni suaru nado yurusarenu koto. Es imperdonable que alguien se siente sobre país. Es imperdonable que alguien se siente sobre el país solo por haber sido elegido por el cielo. Soda. Kokka to wa sore o ugokasu no ni fusawashiki utsuwa o motsu ningen ga tami o michiriku tame no kyoudoutai da. Así es. La nación es una comunidad para las personas que tienen los instrumentos adecuados para guiarla. Ajá. Y luego. Kuni o ikasu tame, o toyu sonzai wa tashika ni hitsuyou da ga. Shikashi doushite karera ga iseisha to naru. Sore wa bekko ni kangaeru beki mono no hazu da. Ciertamente, la existencia de un rey es necesaria para sacar lo mejor del país. Pero, ¿por qué deben de convertirse en políticos? Deberían ser puestos considerados por separado. Es una charla que he escuchado varias veces. Kazuy sabe muy bien lo que Clifford dirá a continuación. El rey solo tiene que vivir para mantener el poder, de la tierra nacional. En serio, para eso es el rey, lo dudo, pero eso es punto de vista del Clifford, lo más seguro. Originalmente, el rey debería estar encerrado en el sótano y ser cuidado para que no muera. No, sería mejor mantenerlo escondido. ¿Realmente Clifford piensa eso? Y aquí es donde yo me pregunto. Si Clifford piensa así, y Creus no tiene rey, ¿será que Clifford habrá hecho algo con el rey que está desaparecido y lo mantenga encerrado en el sótano como acaba de decir aquí? ¿Quién sabe? Yo y mis teorías locas. ¡Sigamos! Y entonces continuar haciendo eso como si ya estuviera decidido. Omae ni nara, sore ga wakaru daro, Kazuy. Si eres tú, deberías poder comprenderlo, ¿verdad, Kazuy? Como era de suponerse, Kazuy no muestra emoción alguna. Mochiro. Sí, por supuesto. Como era de suponerse, después de darle una respuesta positiva, Kazuy
Kazui cambiará el tema de forma natural después de parpadear lentamente. 少々予定が違ってきますが、講演者の方々には企業家向けの税率優遇措置についての打診を行いましょうか。 El cronograma cambiará un poco, pero ¿no sería mejor pedirle a los partidarios consultar sobre los incentivos fiscales para los empresarios? Vaya que sí cambió el tema. Ah, そうだな. それでしばらくはおとなしくしていることだろう。 Sí, tienes razón. Con eso seguramente estarán tranquilos por un tiempo. かしこまりました。それでは、私はこれで。 Entendido. Bueno, me retiro. ああ、時間を取らせたな。くれぐれも私の期待を裏切るなよ、カズイ。 Sí. He gastado mucho de tu tiempo. No vayas a traicionar mis expectativas de ti, Kazui. 承知いたしております。 Lo entiendo. Qué lindo se ve mientras sonríe. Daira-sama, omachi-kudasai. Kazui, deberías sonreír más seguido, tipo. Oh, esa sonó a una chica. Oh, es Daniela. ¿Cuánto tiempo sin verla? Salió tantito hace unos videos atrás. Ok, Daniela. Laila-sama, espere un momento. Kazui-sama, omodori-ni-natte-ita-no-desu-ne. 挨拶もできず申し訳ありません。 Al fin una mujer que sale en un juego de este tipo. Kazui-sama, veo que ha regresado. Siento mucho no haber ido a saludarlo. Después de terminar de hablar con Clifford, Laila atrapó a Kazui que estaba caminando hacia su habitación y se apresura a hablar con él. Buen trabajo por su largo viaje. Puede descansar muy bien esta noche y... Creo que Kazui no le cae bien Laila. No me sigas, eres muy molesta. Uy, 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 tranquilo. Uy, ahí viene la canción sad. Ante esa voz fría, ella retrocede. Kazui mira a Laila como si tratara de fulminarla con la mirada. 申し訳ありません。会議に出席できず、カズイ様にご負担をかけてしまったので。 Lo siento mucho. Le puse una gran carga por no poder hablar. Por no poder haber asistido a la reunión. せめてご挨拶をと思ったのですが。 Pensé que al menos debería pasar a saludarlo. Laila pudo notar claramente que no es bienvenida por Kazui. Eso hasta yo lo noto. Pero miren la cara de golpeados que tiene. No, espérate, esa siempre es la expresión, ¿verdad? 一つ言っておくが、俺はお前には何も期待していない。 Te dejaré claro algo. Yo no espero nada de ti. Ay, qué frío ese con ella. Queen でありながら、自らの国に対する貢献度も影響力もどちらも低い。会議に出たところでどうせろくに役にも立たん。 A pesar de ser la reina, tu visión por tu propio país y tu fuerza como gobernante es baja. Aunque hubieras asistido a la reunión, no hubieras podido ser de mucha ayuda. ¿Qué? ¿Ella es la reina de Creus? ¡Órale! Entonces cada reino tiene su reina, su queen. Bueno, menos tienen una reina, pero creo que aún así es necesario el rey. Omae ni dekiru koto wa
天から与えられたその能力によって王の不在の合間国を支えること、それくらいだ。それだって満足にできてはいまい。Me pregunto quién será el rey de diamante y la reina de diamante. Pues es el país de Shinisenri, así que me gustaría saber, ya que parece que el misterio del rey pues es un misterio, ¿no? Obviamente. Y de Quarry, pues sabemos que es ese tipo de blanco. Bestuni es el tipo que tiene traje de militar. De Creus, pues no sale el rey, no hay rey. Y Diamante, pues el rey siempre sale tapado, así que ni idea. Esperemos como avancen las rutas, se vaya revelando eso. En fin, sigamos. Lo único que puedes hacer es usar el poder que se te fue otorgado por el cielo y mantener estable el país mientras que el rey esté ausente. Solo eso. Y aún así no estamos satisfechos. 現実問題として国は衰えている。 Realmente el país está atrapado en un gran problema. 申し訳ありません。私の力が及ばずに。 Realmente lo siento mucho. Mi poder no es suficiente. たとえその虚弱な体にどんな負担がかかろうと、王の不在の間は埋めてもらわないと困る。Sin importar qué tan pesada sea la carga que se coloque en tu débil cuerpo, sería un problema enterrarte durante la ausencia del rey. Ay, qué cosas tan crueles le dice a ella. わかっています。私はこの命をかけて。Queen としての責務を全うするつもりです。Lo entiendo. Planeo arriesgar mi vida por el bien de mi deber como reina. Su voz sonó sin ningún fragmento de duda. Por ese momento, solo ellos dos sintieron una incomprensible sensación de firmeza proveniendo del mismo cuerpo de Laila. わかってるならいい。だったらおとなしく部屋に閉じこもっていろ。ふらふらと出歩くな。目障りだ。Si lo entiendes, está bien. Si es así, entonces mantente encerrada en tu habitación. No deambules por todas partes. Serías una molestia. ついでにさっさと家督も継げばいい。もちろん。そのひらひらとした服を脱いでな。その方がよほど世のためになる。De paso, deberías pasar por tu propia casa y cambiarte de ropa. Por supuesto, deberás quitarte esa ropa tan esponjosa que tienes. Será mejor para todo el mundo. ¿Sabes, Kazuhi, que es un tabú hablar de la ropa de una mujer, bitch? ¡Eres un bitch! ¿Le dolieron las palabras claramente maliciosas? La expresión de Laila cambió en cuestión de segundos, mostrando una mezcla entre dolor y pena. Es algo imposible para ti. El rostro duro de Kazuhi se distorsionó un poco. Daniela, que había estado mirando en silencio detrás de Laila, dio un paso adelante como si ya no pudiera soportar seguir viendo. Oyame kudasai, Kazuhi-sama. Laila-sama wa anata o shinpai sarete. Por favor, deténgase, Kazuhi-sama. Laila-sama solo estaba preocupado por usted. Perdón, preocupada. Probablemente esa acción hizo que los nervios de Kazuhi se tensaran más. Su sonrisa cínica se profundizó. Nani ka areba itsumo koitsu ga mae ni dete kuru na. Jijo ni mamotte morau no mo ii ga, ii kagen akire o tori koshite
Cuando algo pasa, siempre sale esa tipa. Es bueno tener un guardián que te proteja, pero también debe de ser bueno que salga a dar la cara por ti cada vez que te ve triste. ¡Qué culero! Sí, lárgate. Ni yo tampoco quiero ver la tuya. Yo regresaré a mi habitación. Ya no quiero seguir viendo tu cara. ¡Fúchala! ¡Sáquese! Al tratar de seguir su camino, Leira extendió su mano y atrapó el brazo de Kazui. ¿Eres un masoquista, acaso? ¡Omachikudasai! ¡Jitsuba ohanashiga! Espera un momento. En realidad, hay algo que debo de hablar con usted. Uy, ya se puso seria. ¿Acaso no escuchaste que ya no quería seguir viendo tu cara? Mientras sacudía fuertemente su brazo para que lo soltara, le preguntó eso con una voz muy enojada, pero aún así, Leila no dio un paso atrás. Lo escuché. Sin embargo, hay algo que debo decirle sin importar qué. Uy, 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 tengo curiosidad. ¿Qué es lo que le va a decir? Sin importar qué pase, no lo dejaré ir. Al sentirse conmocionado por los ojos de Leila, Kazui miró el techo aceptando hablar con ella. Yo entiendo muy bien lo que estás tratando de hacer. ¿Y qué es lo que estás tratando de hacer? Ante esas palabras inesperadas, Kazui se acarició su frente. Me refiero a aquella persona. Si continúas haciendo cosas que podrían dañarlo, seguramente se dio cuenta de lo que ella estaba hablando. Regresó a su dura mirada y miró fijamente a Leila. ¿Dónde escuchaste sobre eso? Parece que están hablando de alguien. A pesar de todo, sigo siendo la reina. No es que no pueda hacer nada. ¡Se nos puso brava! Sin temor alguno, Kazui mantenía la calma sin perder su compostura. Pero pues, hasta aquí dejémosle, ya es tiempo hoy. Diablos. Este tema de que están hablando de cierta persona, pues parece que Kazui está haciendo algo contra esa persona, pero no se sabe de quién hablan. Y parece que ella ha de querer mucho a esa persona para estar defendiéndolo así. Pero pues vamos a seguir escuchando más esta conversación hasta el próximo video. Y yo sigo diciendo que la ruta de Senri se está poniendo cada vez más interesante. Y a pesar de que está avanzando muy lenta la historia, me gusta también la manera en cómo se lleva a cabo la historia. No sé, te dejan como que en ascuas, como que ansiedad de querer saber más, más, más y más, a pesar de que la historia vaya lenta. Y además me encantan los dibujos, o sea, la animación que ponen aquí. Galtias está siendo uno de mis juegos favoritos, la neta. Y bueno, a pesar de que cada ruta está larguísima más que Lucky Dog, espero poder terminarla en unos años. ¿Quién sabe en cuántos años? Pero espero poder acabarlo. En fin.
Antes que nada, les agradezco por seguir esta historia, a pesar de que llevamos ya casi 2 años y no hemos visto nada suculento, más que los besitos que Senri le ha dado a Shin. Bueno, algo es algo, ¿no? Recemos porque cuando llegue el momento de la suculencia no nos decepcionen y podamos disfrutarlo muy bien. En fin, ahora sí me retiro, mis queridísimas cachorritas. Muchos thank yous por su gran paciencia al no poder ver videos en esta semana. Pero como ya dije, estoy de regreso y muy cargada para darle duro a todo. Oh, sí, me encanta darle duro. En fin, me despido. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo hasta el próximo video. Ah, y también espero que se lo estén pasando bien chido en sus vacaciones. ¡Ahora sí, me voy! ¡Mátane!